Obla papá. Obla bruda. Nosotros. Obla daremos. Obla hablaremos. Éxito de Lupita la señorita. Obla hablarán. Y éxito de la chanca. Nos han criticado otras esferas, que los sonideros son unos cochinos, que visten mal, que son nacos. ¡Báñense! Digo yo, le digo yo, a mí me gusta bañarme diario, cambiarme diario. Perfumarte. Me encantan los perfumes. Lo que son las patas, los sobacos y el hocico. Ramón Rojo, la changa. ¡Bravo! Un gran maestro, Ramón Rojo, la changa. Hola, ¿qué tal? Oiga, que ya le traíamos ganas, pero claro, de la buena. ¿Verdad que sí? Bueno, pues. Una más. Saludos a Pedro Vázquez y su canción. ¡Súbele, papá! Maestro. Bueno, pues, de antemano, somos del barrio de Tepito, le presentamos. ¿Dónde están los de Tepito? Mira más, puro barrio con la changa, representando a todo el movimiento sonidero, todos mis hermanos que han trabajado con muchos años conmigo. 54 años de la changa. Súbele, papá, gracias por invitarnos a poner las huellas. Súbele, papá. Aquí, Plaza de las Estrellas. Un gusto verlo y pues igual con muchas energías y muy felices con usted, señor Ramón. Bueno, pues vamos a colocarnos de este lado para que se vea de fondo lo que es aquí Galerías Plaza, Las Estrellas. Bueno, pues Richard, te agradezco mucho que hayas venido, todo tu público que tienes casi 1,000,000 de seguidores, esta faceta nueva, y ya viene otra. Nos vamos al Festival Cervantino allá en Guanajuato, mes de octubre. Gracias a mi gran amiga Marianita Delgado, que nos llevó al Vive Latino. ¡Súbele, papá! ¡Sabroso! ¡Richard TV! Estamos aquí en Plaza Galerías de las Estrellas. Estamos muy contentos, Richard. Estamos aquí ya un escalón más que nos da y nos permite Dios. Gracias, saludos. Yo te doy las gracias, Richard, por siempre apoyar a Ramón, por siempre estar con él. Y hoy era muy importante que estuvieras aquí. Pues, ¿qué podemos decir? ¿Quién mejor que él
para plasmar sus manos, para plasmar todo. Y bueno, bien merecido la bandera de los sonidos en la Plaza de las Estrellas. Gracias, Richard. Mis más sinceras felicitaciones para el señor Ramón Rojo Villa, sonido La Changa. Gracias por esa gran amistad y gracias por tantos años de tanta felicidad, de tantos bailes, de tantas alegrías que para todo México, para el mundo entero, nos ha dado. Gracias, gracias y gracias, Richard, a ti. En Plaza Las Estrellas, con el señor Ramón Rojo, así que ya saben, esto es lo que se vive, porque Richard TV siempre en los grandes eventos, y en esta ocasión, con el Rey de Reyes, sonido La Changa. Ellas, Orquesta Verana, con este tema, era nomás dedicado para la licenciada, mi gran amiga Silvia Reyes. El tema nos dice la Orquesta Verana. Vamos a bailar. ¿Cómo se llama? No hay por qué llorar. ¡Qué bonita cumbia! Dice. Para Club del Montón. Ya se va. César del Bloque y el padrino. Gracias, padrino. El padrino Marley. No hay por qué llorar. No, por qué sufrir. Si un amor se va. ¡Qué bonita cumbia! ¿Cómo se llama? ¿Y por qué llorar? No, por qué sufrir. Si un amor se va. Para Richard TV. Y mi nieta. Todo pasará. Chabeli. Y de ti se olvida. Y mi nietecito. No, el Junior Richard. Para mi compadrito Jorge. Mora y su novia, la Mamá Changa, Jorge Contreras, sucios, y mi amigo el ingeniero. Un abrazo, vaya Mireya, qué bella, Mireya Carranza, Alex Salas, Verana. ¿No que no? Orquesta Venana. Esta tarde en Plaza de las Estrellas. No hay por qué llorar. No, por qué sufrir. ¡Dice! Si un amor se va, otro debe. Ya se va el grupo al bloque. César y el padrino. Y Marni. No. Gracias por acompañarnos, padrino. Sufra tu corazón. ¡Dice! Ya se va duro, ¿no? Mira más qué bonito toca la Orquesta Venana. Para Sonido Leo, la octava potencia y la Leona del Sabor. Lina Leo. Wow. Déjala ir. ¡Que se vaya! Si unos brazos te desprecian, otros te estarán esperando. Ahí viene su matura, ¿eh? ¡La mueres! ¿Cómo se llama? ¿Y por qué llorar? No, ¿por qué sufrir? Si un amor... ¡La Orquesta Verana! Nadie va a morir. Todo pasará y de ti se olvidará. ¡Venga el sabor! No permitas que... Sácate ese clavo. Richard TV. Esta tarde, Plaza de las Estrellas. Gracias a mi amiga Heidi Infante. Tras esta tormenta y una calma. Por fin, las huellas que quedarán eternamente en Plaza de las Estrellas de Sonido La Changa. Gracias a la Plaza de las Estrellas y a Heidi Infante, la nieta de Don Pedro Infante. No hay por qué llorar, no, por qué sufrir. ¡Sabroso! Si un amor se va,
ahí. Todo pasará y de ti se olvidará. ¡Regresa, va! No permitas que sufra tu corazón. Déjala ir. Que se vaya. Si los brazos te desprecian, no te estarán esperando. Para Mireia Carranza. Toda la orquesta. Verana. Con sonido la. Que se vaya, que se vaya. Allá van los novios Jorge Contreras y su novia Abachanga 2. Déjala ir. Porque eso, chico Changa. Verana. ¿Se va? Ramón, con este tema, sí te volaste la barda ese. Aquí está Richard TV, fíjense nada más, estamos con toda la banda aquí, porque pues los invitaron a cenar, la orquesta vegana y el señor Ramón Rojo, que está teniendo una llamada, el señor Ramón Rojo, mis amigos, orquesta vegana, ahorita pasamos el micrófono al señor Ramón. Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Ricardo, director de la orquesta vegana, es un placer saludarlos para el canal de mi amigo ahora, Richard TV, mi tocayo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Silvia Reyes, la representante de Orquesta Verana. Sus órdenes. Hola, soy Flor, soy Relaciones Públicas de la Orquesta Verana. Pues así es como está Richard TV para todos ustedes, porque vamos a platicar con el señor Ramón cómo se sintió, qué es lo que pasó por su mente. Ramón, estamos aquí. Aplausos para el señor Ramón. Señor Ramón, saluda a todo el público de Richard. Bueno, pues estoy recibiendo tantas felicitaciones a través de mi teléfono que la verdad estoy muy contento, orgulloso de que un primer sonidero plasme en un lugar como este, en la Plaza de las Estrellas, sus huellas que queden permanentemente eternas. Y eso ha sido considerado nuevamente por la humildad, la sencillez, el cariño que me he ganado del público, mi trabajo musicalmente como sonidero de 54 años. Y nos llegó también otra noticia de otra invitación. En el mes de octubre, Ramón Rojo Villa, Sonido de la Changa, está de invitado al Festival Cervantino Internacional. Ahí va a estar Richard TV y mi nieta. Así que desvelados, mal comidos, desde anoche que estuvimos adelante de Tlapa Guerrero, y cansadísimos. Y la verdad, aquí estamos. Digo, no me la podía yo perder. Desvelados, sin comer y todo, gracias por la invitación que nos hizo la Orquesta Verana de venir a cenar después del reconocimiento. Ese es el profesionalismo. Y ahorita mis amigos, igual que observen toda la orquesta que nos invitó a cenar, de verdad, les agradecemos mucho, ya que pues una gran cena. Algo que le quieran decir al señor Ramón por todo lo que No, pues primero que nada, darle gracias a Dios que nos puso en el camino de Ramón, que ahora es nuestro padrino, que nos está haciendo favor. Es la persona que ha confiado en la Orquesta Verana y esperamos, estamos seguros de no defraudarlo, porque además quiero que sepas, mi Richard, tú y tu canal, que el tema él lo escogió, nosotros le pasamos nuestros temas, nos dijo, ¿sabes qué? Tus temas les falta algo, necesitamos algo que pegue y que ya esté conocido para que los conozcan, y él nos escogió el tema y mira, está funcionando y estamos muy agradecidos contigo. Bueno, Ramoncito, de verdad te queremos mucho. Gracias, muchas gracias. Pero fíjate que hay una cosa, Richard. Díganos, siempre cuando me ofrecen así grabaciones,
tengo que estudiar para ver qué le pongas, qué le quitas, qué le agregas. Cuando me presentaron ya la grabación que yo les escogí, dije, ah, oh, caray, está mejor que la original. Qué bárbaro. No, pero debo de agradecerte públicamente, Ramón, mi Richard, quiero que todos sepan que yo le quiero agradecer que la verdad es que tocar una cumbia como los grupos a los que estamos acostumbrados, entonces no es lo mismo una cumbia normal que una cumbia sonidera. Sí, es que cuando la primera vez que los conocí a la licenciada Silvia, me mandó su material, le dije yo a la licenciada, no es por ahí. Escuché el estilo de ellos, la musicalidad, las voces, dije no, no es por ahí. Yo les voy a escoger un tema de acuerdo a su estilo. Y este fue el tema, ¿verdad? Que se llama... No hay por qué llorar. No hay por qué llorar, orquesta, pero que se vaya. Muy agradecidos con Ramón porque ha confiado plenamente en nosotros y sobre todo en la calidad musical de Ricardo. Y bueno, no tenemos más que agradecerle el apoyo y la confianza que ha tenido en nosotros. Que le vaya muy bien y muchas gracias por la confianza y por el apoyo que le tuvo a Ricardo, a la Orquesta Verana, y esperamos seguir unidos. Hasta de Tacuche estuvo presente. Yo sé que, de que pues siempre nos han criticado otras esferas, que los sonideros son unos cochinos, que visten mal, que son nacos. Queremos representar al movimiento sonidero, bien, que digan, ah, caray, el señor Ramón Rojo vino de Tacuche y de peluche. Que tenemos que dar una imagen. Y eso que ya se quitó la corbata, ¿verdad? Una corbata, pero no para colgármela. Pero sí, es lo que quiero yo hacer. Que la imagen del sonidero cambie, ¿verdad? Cambie diferente. Y qué mejor, pues ir a un evento como esto. No, no hay que ir así de sport, hay que ir de traje. Aunque me criticaron el otro día que fue el aniversario mío de la changa allí en el Parque Cuitlagua con el Electroboy, que traía un traje azul, decía que yo me parecía al tío, ¿cómo se llama? Que había, ¿tío Gamboy? ¿Tío Gamboy? No, ya sabe, ¿no? Le buscan las lenguas viperinas. ¿Sí? Pero pues así uno se va acostumbrando. Báñense, le digo yo a mí me gusta bañarme diario, cambiarme diario, un perfume. Me encantan los perfumes. Lo que son las patas, los sobacos y el hocico, hay que cuidarse, sonideros. Los dichos de la changa, de verdad que son increíbles. Pues, platicar con el señor Ramón. No me baño, muchachón. Acuérdate. Saben el consejo, hay que bañarse, amigos sonideros, que lo dice así el señor Ramón. Pues gracias, señor Ramón, gracias. Y pues ahora sí, nos despedimos. Así es que cuiden su imagen, muchachos. Hay que bañarse, levantándose, bañándose, cambiarse de ropa. Perfumarse. No, que luego huelen, luego se me acercaba con muchachos, compañeros. Ay, este cuate, pues que no. No, él lo yo ya viejo, y que yo no me bañe todos los días, representando a la bandera de los sonidos en México, va a decir, viejo cochino, no se baña. No, al contrario. Disculpe, pero ya así soy. No, pues está bien, es tu esencia. Es competencia, claro, sí. Claro, ¿no? Ahí está, sonido la changa, el limpio de los sonidos en México. Gracias, señor Ramón. Así es, pues nos vemos, amigos. Recuerden, suscríbanse y comparte el video porque Richard debe siempre haciendo la diferencia.